estas tablas van a convertirse en el escenario en el que se hará entrega al tenor molinense Eduardo García Sandoval del título de hijo predilecto de Molina de Segura, una distinción que fue acordado otorgarle en el Pleno Municipal Ordinario de la Corporación Molinense, celebrado el 18 de diciembre de 2023, tras aprobarse por unanimidad una moción en este sentido del alcalde José Ángel Alfonso Hernández y los portavoces de los grupos municipales. El Ayuntamiento de Molina de Segura, en su reglamento de honores y protocolo, contempla el reconocimiento institucional a personas o entidades que hayan destacado con especial merecimiento en sus campos de actuación. La distinción a personas de mayor rango es la de hijo predilecto de Molina de Segura, un título que solo puede recaer en quienes, habiendo nacido en el municipio, hayan destacado de forma extraordinaria por sus cualidades, méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor del municipio. Personas que por sí mismas hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público. Entre esas personas está sin duda quien a partir de hoy se va a convertir en un nuevo hijo predilecto de Molina de Segura de forma oficial. El tenor Eduardo García Sandoval, dueño de una prodigiosa voz que ha dado vida en auditorios y teatros de todo el mundo a los personajes más conocidos y emblemáticos por su tesitura vocal, tanto de la ópera como de la zarzuela. A Eduardo García Sandoval, digno merecedor del título de hijo predilecto de Molina de Segura, una distinción que le concede el Ayuntamiento como forma de testimoniar institucional y públicamente el reconocimiento de esta localidad, de su pueblo, de Molina de Segura, a su trayectoria personal y profesional, así como su compromiso permanente con la música, la cultura y nuestro municipio, su municipio. En ese pergamino puede leerse: el excelentísimo Ayuntamiento de Molina de Segura, en sesión plenaria celebrada el día 18 de diciembre de 2023, teniendo en consideración los méritos, las cualidades humanas y los valores profesionales que concurren en su persona, junto al gran amor que profesa a su pueblo, acordó nombrar por unanimidad hijo predilecto de Molina de Segura a don Eduardo García Sandoval, quien como tenor internacionalmente conocido ha sabido ser embajador de Molina de Segura, llevando el arte de su voz y nuestras tradiciones y costumbres por todo el mundo. En Molina de Segura, a 18 de octubre de 2024. Firmado el alcalde José Ángel Alfonso Hernández. Y es ahora el momento en el que nuestro alcalde impone la insignia de oro de la localidad en la solapa de la americana de Eduardo García Sandoval. Pero también estamos para homenajear, reconocer en un gesto de admiración profunda de todos los molinenses a un artista vecino, paisano de todos nosotros, un artista que está llevando el pueblo de Molina de Segura por todos los rincones del mundo y por tanto es el mejor embajador que podíamos tener, a nuestro paisano y vecino Eduardo García Sandoval. Y el título que hoy se le otorga es la distinción más noble y más solemne que puede otorgar de forma institucional la ciudad de Molina de Segura. El título de hijo predilecto, tener el honor de ser hijo predilecto de la ciudad que te ha visto nacer, que te ha visto crecer y en la que esperamos que algún día te quedes aquí ya para siempre y dejes a los valencianos en su sitio y te quedes con nosotros, que es donde tienes que estar, con tu familia, ¿verdad que sí? Pero debo reconocer que el nombramiento de hijo adoptivo no ha sido fruto de la casualidad. Ha habido un consenso total y absoluto, por tanto ese reconocimiento es justo. Y también es justo que añada que ha habido un empeño personal de que contigo, Eduardo, no se diga aquello de que nadie es profeta en su tierra. Por eso el año pasado fuiste pregonero de las fiestas de tu pueblo, por eso actúas hoy bajo la programación teatral que todos los trimestres sale
para todos los vecinos de Molina de Segura y para todos aquellos que nos quieran visitar. Y por eso también se te otorga este título de hijo predilecto. Un título que no solamente es porque tengas una voz prodigiosa, que la tienes, pero también va más allá de esa voz. Va también en reconocimiento a tu gran trayectoria, que también, pero no hay que olvidar la persona que hay detrás de todo eso, que es lo que principalmente se valora, porque no sería la primera vez que escuchamos en algún medio de comunicación que se retira algún título otorgado a un vecino de un pueblo, ¿no? Porque lo más importante no es la trayectoria, eso acompaña. Lo más importante es lo que tú tienes y que acompaña a todo lo demás, que es la persona. Una persona entregada a su pueblo, comprometida con su pueblo, generoso, humilde, cercano. Se nota de quién eres hijo. Para los que somos hijos de Molina, sabemos de quién lo eres y, por tanto, todo eso, evidentemente, se transmite. Los genes se transmiten y, evidentemente, así lo haces. Para orgullo de tus vecinos y para orgullo de tu familia. Buenas noches a todos, gracias por venir. Bueno, después de oír estas palabras que yo ya no sé qué decir. Siento un gran orgullo de haber recibido este nombramiento porque es lo máximo que te puede dar tu ciudad. Seguro que hay gente que lo vale, que lo merece como yo. Porque Molina es un pueblo con un potencial humano increíble. Tenemos grandes médicos, artistas, músicos, escritores y seguro que lo merecen. Tenemos un potencial humano tremendo. Entonces, que me hayan elegido a mí es un orgullo para mí, es lo máximo. Sé tu empeño personal. Desde que eres alcalde, te has volcado conmigo, es que ya no sé qué decir con la familia, es que solo puedo darte palabras de agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más? Encima inauguramos la... Además, con este nombramiento y este concierto inauguramos la temporada de este Teatro Villa de Molina, que también es un gran honor, acompañado por Carmen, por los hermanos Valero, que también pasean el nombre de Molina por donde van, y tienen ya un gran currículum y son unos grandes artistas, porque Molina está llena de grandes artistas, en música, Virginia Martínez, Paco Cánovas, los hermanos Valero. Bueno, es que tenemos un potencial, tenemos que seguir apostando la cultura, la importancia de la cultura en nuestras raíces. Yo paseo también como ellos el nombre de Molina por donde voy. Siempre pongo, efectivamente, desde que empecé, que soy porque me siento de Molina. Sí, murciano, español, todo esto, por supuesto. Pero siempre pongo de Molina. Paseo el nombre de Molina con mucho orgullo. Y, ¿por qué no? Decir que he mamado estas raíces de Molina. Lo que hemos mamado en los hogares de Molina, el trabajo, el pundonor, el corazón que ponemos a las cosas y el coraje. Porque hoy, como estoy yo, también hay que tener coraje para venir aquí a cantar, porque estoy toda la semana medio mudo. Pero es que yo no quería suspender, porque es que esto no se puede suspender. Llegaré donde llegue en el concierto, pero es algo muy grande. ¿Y qué deciros más? Que es un orgullo. Me sobran ya más palabras. Gracias, 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 alcalde, de corazón. Junto con el pergamino que acredita que Eduardo es el flamante hijo predilecto de Molina de Segura, con Carmen y el alcalde, y ante ese magnífico piano, ejemplo de lo que vamos a escuchar en un momentito, hagamos la última fotografía antes de que comience el recital lírico. Fantasia, a pensar siempre que todo
Domine.